Bueno, amigos, otra vez que estamos aquí, Jorge, ¿qué te parece? Lo he dicho en el anterior vídeo, que salimos más que los del telediario, tío. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué temas tenemos para hoy, señor Bizarma? Uy, hoy seguimos aquí con lo de Topo. Se supone que estamos en la Retro Madrid, ¿eh? Aquí, para que veáis el poder de los dioses del retro, que nos podemos multiplicar. Pero bueno, que decidimos poner esto de Topo hoy aquí por el tema del retro y tal, que bueno, coincide ahí un poco de fecha, así que supongo que si no estáis viendo este vídeo, igual nos estáis viendo por ahí en carne y hueso haciendo el Zorolo. Pero Desperado, tío. Desperado, western, indios, vaqueros, tiros, sobre todo tiros. ¿Te gustaba a ti el rollete este del western, tío? Yo es que a mí la verdad es que el cine del oeste, el rollo ese, no me gustaba mucho. Ya ves que el western empezó en el mundo del cine muy fuerte. Luego pasó como cuando hablamos con lo de Black Bear, que fue bajando tanto las películas de piratas como el western, fue bajando un poco el pistón en los 80. Pero bueno, encontramos joyas como Silverado, Arma Joven. Luego empezamos, me parece, los principios de los 90 con Sin Perdón, de Clint Eastwood. Es un poco ahí el punto de inflexión donde parece que empieza como a resurgir un poco. Después de Arma Joven y eso, que quedó ahí como un poco parado el tema, y parece que a partir de ahí que vuelven a sacar, no es que salgan muchas, pero bueno, algunos ejemplos tenemos así modernos. Joder, Bailando con Lobos, Tuxtum, la leyenda de Wyatt Earp, que sí. Salieron dos películas, que una la hace Carl Russell con Val Kilmer, que esa está muy bien, esa película sí que me gusta mucho. Y después, yo creo que un poco más después, que fue que lo petó mucho, fue la de Maverick. No sé si te acuerdas tú, la de Mel Gibson y la de Jodie Foster, de la partida de cartas de póker aquella. Y esa la vi, pero no entera. Esa creo que la debí de ver, de esto que la coges de refilón algún día por ahí, pero no, eso sí que no la vi. Vi estas últimas que salieron de uno de los hermanos Coen, pero nueva, de, yo qué sé, el año pasado, hace 2 años. No recuerdo el nombre, tío. Es de los Coen. Y hay otra que es de un español que va por ahí el tío como por México y todo el rollo, que tampoco recuerdo el nombre. Pero vamos, que sí, hay westerns de ahora, ¿vale? Hay westerns, pero estoy hablando de películas de ahora, de a lo mejor 2012, 2013, de... Sí, vamos, porque después que recuerde yo un poquito más adelante, que lo petó también la de Wild Wild West, del Kenneth Branagh y este otro, Will Smith, pero... me produce un poco lo que viene siendo de revoltura en el estómago. Porque eso es yo qué sé, tío. A mí esas películas que es del estilo como lo de los Men in Black y todo esto, pero así en plan espectacular, ¿no? Es un western, pero más, no sé, es otro rollo. Porque mezcla, es como una especie de, como dicen, de eso de steampunk, que es decir, sí. Es la época antigua, pero meten inventos modernos, sí. Sí. Eso, sí, como la Liga de los Hombres Extraordinarios, por ejemplo, que salía pues todos los telares que tenían, era la Primera Guerra Mundial, me parece que es. Pero bueno, no me acaba de convencer, no sé, es como el Regreso al Futuro 3, que está ambientado también en el oeste, ¿no? Y la última que he visto ha sido la del Llanero Solitario y uff, se me hizo muy cuesta arriba. Yo esa no la vi, pero dicen, la tengo por ahí fichada en pendientes, pero no me acaba de ir lo que viene siendo el ratón a seleccionar ahí a dar al play, ¿no? Dicen sí, que es un poco de aquella manera, sí. Y yo recomiendo, a mí por lo menos son las que más me gustan, Arma Joven. Tanto la 1 como la 2, Intrépidos Forajidos, que se tituló aquí. Bueno, con reparto que sale ahí el Emilio Estevez haciendo de Billy el Niño, ¿no? Estevez, que perdimos ahí. Emilio Estevez, el hermano de Charlie Sheen. Efectivamente, efectivamente.
Que yo no, eso lo supe años después, ¿no? Como tienen nombre totalmente diferente. El Charlie Sheen es como su padre, Michael Sheen, ¿no? Es, y tal, Michael, pero yo no sabía que tenían relación los Sí, además, hermanos. Yo no sé si hicieron alguna. Yo me acuerdo de ver a Emilio Estevez con Charlie Sheen en Este muerto está muy vivo. Este muerto está muy vivo, tío. No me acordaba ya de esa película. Qué mítico. Que le encuentran en el cubo de basura, o que son los dos de basureros, no sé qué, y luego le van. Que hicieron una copia mala, que no, luego que no salían ellos, que también que le iban meneando el cadáver todo el puto día, para arriba y para abajo, y. Bueno, una puta mierda. Un drama. Un drama. Y luego Emilio Estevez, no, yo no sé si el último que hizo fue eso de lo de los. Joder, eso del hockey sobre el hielo, con lo de los patos y toda esa mierda. Ah, yo esa sí, esa de los. Yo no la vi, el de los Dafty Ducks o no sé qué rollos o. Sí, sí, sé cuál. O Misty Ducks o. No, bueno, sí, el equipo ese de hockey. Y Emilio Estevez tiene un película que a mí me mola mucho, tío. Que a mí me mola mucho, que es El Club de los Cinco, puede ser. Es muy antiguo. Sí, la que les castiga a mí. Esa, a mí me mola mogollón, tío, esa película, pero muchísimo. Claro, sí, es un clásico de los 80, porque la película, dices, bueno, es una película esta, de, como dicen, de tinillas, de joder, macho, digo, parecemos unos gafapastos aquí. Hombre, y tal, pero luego tiene el trasfondo ese de que cada uno tiene, ves la animadora, me parece, el cachas, y luego los todos pues tienen una vida muy triste y se juntan a tirar. El colacho entera, el Club de los Cinco, sí. Está guapísima esa película. Y aquí en Arma Joven, pues eso, que yo la recomiendo porque tiene una curiosidad que yo por lo menos no sabía, que es que realmente es como si fuera la historia, está basada en hechos históricos, con sus fantasticuras de cualquier película que pueda haber en los tiroteos o lo que queráis, pero lo que es, narra de verdad la vida de Billy el Niño a lo largo de las dos películas, tal como fue. Pues, cualquiera puede acudir a internet o lo que sea, puede buscar datos de esta gente, de Billy el Niño, de personaje histórico, vamos, y os daréis cuenta que si veis las películas, que coincide. Coincide exactamente con lo que. Y yo no lo sabía, yo la primera vez que las vi, y las vi varias veces a lo largo de los años, yo las veía como un western, bueno, de Billy el Niño, como podía llamarse, yo qué sé, Manolito de la Cesoria, yo qué sé, cualquier cosa. Y hasta que, con la salida del Red Dead Redemption, un juego que me gustó muchísimo, me entró a mí la fiebre de esto del western y tal, y me puse, yo qué sé, tío, me puse, vi las películas estas otra vez de Arma Joven y tal, y me puse a investigar sobre el tema, y cuando me di cuenta, digo, joder, pues aquí que no está inventado el argumento de la película, que está basado de verdad en el personaje histórico y en los hechos que acontecieron. Una cosa que me llamó mucho la atención, no, mira, no lo hubiese dado yo un duro por pensar que esa película está basada en hechos, vamos a decir, reales, entre comillas, ¿no? Y ahora que me acuerdo que se me ha venido. ¿No aparecía este el Kiefer Sutherland también? Kiefer Sutherland, el indio este, ¿cómo es? Phyllis o algo así. Sí, hombre, pues todos los que petaban en los 80. Sí, en la segunda parte sale, ¿cómo es? Christian Slater o algo así. Christian Slater, sí, creo que se llama ese otro. ¿Sale Christian Slater o es el joder, iba a decir el Joaquin Phoenix? ¿Cuál era el otro? ¿El River Phoenix? ¿O River Phoenix? Hostia, yo juraría que es Christian. Bueno, da igual. Vale. Salen las. Ese ya es en la segunda parte, vale. Y bueno, nada, que ahí que podéis ver toda la historia de verdad de Billy el Niño y todo esto. Sí. ¿Qué películas vamos? Se siguieron diciendo, lo único que cuenta otras, porque también me acuerdo esa, que sale el, que es mala de cojones, sale este, la marranona esta, la Sharon Stone, el Leonardo DiCaprio y el Russell Crowe. ¿Cómo se llama esa película? Atención, patata caliente. Patatón caliente, eso creo que no la vi, tío. Y el Jim Hackman, era hasta que, no, hasta Jim Hackman, es eso. Sí, que sale ahí Russell Crowe, que hace de cura, pero al final coge las pistolas, y Leonardo DiCaprio hace del Bill el Niño, no sé, es un poco para.
y sale la Sharon Stone, que fue una película que se iba a petar, pero que no me acuerdo. Y que fue que no petó nada. No petó nada. Y luego, bueno, tenemos eso y luego en el tema este que nos ocupa a nosotros de los juegacos, pues hay innumerables juegos, ¿no? Dedicados al western, aunque es verdad que en los últimos años, en tema más moderno, casi se recupera con el Red Dead, el Gun, aquel que teníamos en la Xbox original. Sí. Lo sacaron en la 360 y luego el Red Dead Redemption de ahora hace nada, pero no es un género últimamente que se haya prodigado mucho y bueno, con anterioridad sí, algún juego más hay, pero tampoco hay tantos, Tampoco. No, yo me acuerdo que Desperados tuvo... Desperados, este que vamos a tratar, tuvo luego una... Empecé un juego que se llama Desperados, acabado en ese, que era tipo estrategia o visto desde arriba. Luego hubo aquel de vídeo real que salía a los hermanos Calatrava, y era Los Justicieros. Los Justicieros, que está a su vez como basado en los juegos estos de American Laser Games, en Don McCree 2. Sí. Que vienen a ser lo mismo, que Los Justicieros, una película de estas de disparos. Y luego en 8 bits pues tenemos el Van Panic que le hizo Xavi, que sí. El Fargo, que lo hemos hablado, el Desperados 2, el Doomfry de Ultimate. Y el Doomfry unos... que existe segunda parte también, creo que sí, ¿no? Bueno, o estaré columpiándome. Debe ser que el Gunfly que tiene el Filmation, pero el 2, puede ser. Que es, ya es un me motor evolucionado. Y que desaparecen como las paredes para ver debe de ser eso lo que me estoy confundiendo yo. Que usaba ya el Filmation 2. Y luego tenemos en 16 bits. Bueno, existe un juego. Más o menos un antecedente puede ser, pero no recuerdo el nombre, en la NES, de lo que podría ser el Red Dead Redemption, como si fuera de mundo abierto, que nos vamos moviendo por ahí por el mapa y tal. No recuerdo el nombre, ¿vale? Esto lo investigué todo en su día cuando el Red Dead Redemption, que me entró a mí la fiebre a través del western y todo esto, y me puse a ver películas y rollos de estos y vi ese juego, no lo conocía de nada. Y no recuerdo el nombre, es el típico juego como visto desde arriba, que son casi más un RPG que otra cosa, pero ambientado en el oeste para la NES. Y tenemos, atención, para Amiga, no sé si también empecé, Amiga y Atari ST fijo, de Ocean, un juego totalmente abandonado, clandestino, como digo yo, clandestino, que no se acuerda de él ni Carracuca, que es el Billy the Kid. El Billy the Kid, sí señor, hay un juego dedicado a Billy el Niño, que ocupaba ya como sus tres o cuatro discos de aquella. Y es también un poco sandbox, puedes moverte por ahí por el mapa, cuando sales al mapa se ve como el tío desde arriba, ¿no? Pero cuando entras a los pueblos y tal, pues se ve ya como scroll lateral. Y bueno, ahí puedes entrar a tiendas, a comprar armas, a comprar... Es un poco... no es de gatillo fácil, simplemente. Tiene sus historias. Y está bien el juego, pero es un juego casi missing, que se anunciaba en las micromanías de la época. En la primera esta que siempre salía en los 12-an, ¿no? En la época de los 16 bits y tal, se anunciaba el juego y hoy en día pasa completamente desapercibido. Un día igual hay que le tengo que dedicar yo. Ay, sí que más pillado con el carrito. O sea, es lo que tiene el directo, que te pilla ahí, ¿qué tal? Porque, bueno, y del oeste, pues ya es la máquina, la mítica máquina, me parece que es de Data East, el Express Rider. ¿Express Rider? ¿Cómo es Rider? Express Rider. Express Rider, me suena. Sí, que... tú ahí, a 8 bits. El Iron Horse o algo así, que vas también como por un... con el látigo por el tren.
Nos estamos metiendo aquí. Iron Horn, nos estamos. Que veáis que no tenemos aquí lo del guión y tal. Vamos a tirar de chuleta para algunos datos de programadores y de estos rollos que no, lógicamente no memorizamos, pero esto lo estamos siempre hablando desde el conocimiento propio de cada uno. Y en máquina, aparte del Gun Smoke que vamos a tratar ahora, que vamos a hablar de él, por culpa. ¿Existen más juegos de... Bueno... El Sunset Riders. Sunset Riders era de... Sí. Y el de las vacas esas. El Cowboys of Mesa, de los dos de Konami, que deben de usar el mismo motor. Son prácticamente iguales, así como en los gráficos y tal. El Blood Brothers, la segunda parte que era tipo de Cabal. Del Cabal y tal. Y hay uno de Super Nintendo que es parecido a Blood Brothers, que... Efectivamente. Joder, ya no me acuerdo del nombre, que salió muy tardío y es un muy buen juego. Que dije, puedes elegir una chica o un chico y es tipo Cabal. Sí, viene a ser lo mismo, sí. No me acuerdo del nombre. Yo tampoco. Wild Gun, puede ser, no lo sé. Wild Gun, pues igual no andas desencaminado. Y luego los nuevos que decimos, existe un Red Dead que yo no jugué, el primer Red Dead, y ahora que estoy emulando la PlayStation 2 y todo este rollo últimamente, creo que le tengo que echar un ojo, pero que no tiene nada que ver con el Red Dead Redemption, que no es de mundo abierto ni nada, por lo visto, por lo que tengo entendido, no tiene nada que ver lo que es la mecánica del juego, vamos. Y el Gun a mí me gustó en su día... Hombre, está lejos de lo que fue luego Red Dead, en el sentido de que ibas por ahí por los pueblos de Italia, que yo parecía la gran pradera pelada, no veías un alma, todo vacío, pero bueno, yo qué sé, estaba guapo el juego. Yo como tengo pérdidas de memoria, es en su día le jugué y es que no me acuerdo apenas yo el juego. ¿Sabes qué tenía muy bueno en la Xbox? No sé cómo funcionaría en las otras plataformas, en los otros sistemas, pero tenía un motor gráfico mogollón de sólido, tenía una distancia de dibujo espectacular y aquello no temblaba por ningún lado. Te ibas a aquellas praderas que tenías, podías también como... No recuerdo, pero había como... misiones secundarias, podía ser de cazar búfalos o de hacer como de... Yo me acuerdo de unos... De las vacas, guiar las vacas... Yo no recuerdo exactamente muy bien, pero había como unas praderas muy potentes, tío, y aquello no temblaba, a distancia. Era espectacular, te lo digo yo. Fue además un juego que fue transitorio, porque si no recuerdo mal, yo lo jugué en la Xbox One, pero salió para la 1 y para la 360. Efectivamente. Eran cuando la época de la transición de una máquina a otra salían los juegos en común. Este juego era de la desaparecida... de THQ, creo. THQ. Y se hablaba de una segunda parte, que me imagino que estaría en desarrollo porque tuvo cierto éxito el jueguillo. Y quedó en nada, yo no sé si ahora que al final cuando vendieron THQ estos días, que fue hace unos meses, ¿no?, que la empezaron a vender por partes, las licencias y tal, yo no sé si alguien se quedó, si esa licencia la subastaron o no, tío, me suena de leer que sí. Hubo licencias, me da a mí que no debieron de... Eso, de todas maneras, eso fue, es como cuando muere un familiar o lo que sea, va todo el mundo a por la herencia, pues ahí en THQ y cada uno se llevó lo que pudo. Tal. Sí, tal cual, tío, tal cual. Y bueno, yo no sé, si quieres empezamos a hablar ya un poco de lo que nos trata ahora. Estamos en el año 87, como el Black Bear, ¿no? Creo que fue en el 87 también, 88. El Black Bear en el 88. 88, era un año más, sí, 88. Sí. Topo se saca de la manga este Desperado, la primera parte, luego tendrá una segunda que ya trataremos, igual que el Wells and Fargo, en otro episodio. Desperado, que surge, a ver, está bastante basado en Gunsmoke, ¿no?, de Capcom. La máquina de Capcom de los años antes, del 85. Bueno, ellos mismos lo certifican, ¿no?
Hombre, lo certifican, pero tú ves las revistas de la época y no te dicen nada puñeta a la cara. Oye, esto es una copia de esto. No, no, porque yo estaba leyendo análisis de... Bueno, análisis, que en aquella época los análisis eran como un cuento para un niño de 5 años. Sí. Te cuentan una historia cualquiera y ya está. Y no pone nada relacionado con Black Swan. Claro. Esto te enteras después porque, por ejemplo, yo que sé, un libro como el de Jaume Esteve, ¿no? De 8 quilates, concretamente en la segunda parte, hablan un poco de esto. Y esta gente parece ser que tenía un bareto ahí por allí cerca de tal y iban a viciar, estaba el Grand Smoke y ahí iban a echarse vicios a la máquina. Entonces, bueno, que mejor que rendirle ahí homenaje, ¿no? De todas maneras, las historias de 8 bits están llenas de plagios por todos lados. Sí, sí, sí. Lo único que aquí es más descarado, porque aquí veías y o sea, el tío disparaba igual. Te salía al principio el marcador que te sale el tipo pergamino de guante, lo tenía en la máquina. Era muy descarado. Aunque yo creo que no guardaba a los enemigos finales y todo eso, no guardaban similitud. No, pero era casi un calco. Es más parecido en el tema de que, bueno, la primera fase está claro que la gente esta, cuando iba a viciar a la máquina, no sé si pasarían de la primera fase, pero por lo menos a la primera fase llegaban. Porque es el desarrollo es igual, en el pueblo, bueno, es igual, en sus tal, pero en el pueblo y tal. Luego ya difiere, tiene sus propias licencias en las siguientes fases que no tienen nada que ver con el desarrollo de Grand Smoke. Pues es verdad la perspectiva, ¿no, Jorge? La perspectiva del muñeco disparando en tres direcciones. Sí, tres direcciones, porque la máquina de Grand Smoke tenía tres botones y disparaba tres direcciones. Para adelante, diagonal izquierda, diagonal derecha. Una jodienda, que a mí eso no me mola nada. Y por cierto, saludos desde aquí a Juanje, que creo que lo vi alguna vez hace tiempo decir que él que se ventilaba esta máquina, tío. Pues mira, que nos cuelgue un vídeo, se hace el favor y tal, porque yo para esto... Tú me has dicho que sí que lo has encontrado, yo estoy buscando en YouTube para ver algo de la máquina y que yo no encontré nada. Yo la máquina la vi en su día, ya ves que te lo he comentado, y era una máquina X, tachada. Pues sabías que las 25 pelas que echabas... las perdías, era un minutico, estás un minuto, y tirabas el dinero ahí, y esa máquina para mí estaba vetada. Y el otro día, para hacer este vídeo, te dije, digo, me voy a pasar la máquina, pero es que me cago en la puta, es que avanzas un poco, te matan y vuelves al principio del nivel. Entonces, aunque eches 500 créditos, me metí en un bucle que supe al principio, que a la media hora dije, o parto la tabla y la tiro a la basura o... y cogí la dejé. Sí, yo capturando gameplay, bueno, para el vídeo que vamos a poner imágenes de las respectivas conversiones y demás, ¿qué va, tío? Eso es infumable por el tema ese que dices tú, que vuelves atrás y aquello desespera a Cristo. Desespera a Cristo, las cosas como son. Diferencias y similitudes con la máquina. Pues bueno, hablamos similitudes eso, del desarrollo, que el muñeco se mueve, dispara en tres direcciones, ¿no? La primera fase, vamos a decir que es un calco. Lo de los enemigos, aunque no sean los mismos, que tú apuntabas ya lo de los pergaminos y toda esta historia. Sí, la forma de presentar a los enemigos, bueno, en el juego de 8 bits, pues te presenta además en la primera pantalla es la cara de la jeta del tío, muy bien dibujada, ahí, y luego vas al nivel. Lógicamente los niveles están, los 8 bits pues tienen 5 niveles, y la máquina, ¿cuántos me dijiste antes que tenía? Tiene 10 niveles, más cortos, porque yo vi un long play. Yo lógicamente, olvidaros de que yo haga algo en este juego porque soy un puto paquete. Quiero decir, aquí no paso de la primera fase ni harto de María, ni en el Desperado ni en el Grand Smoke. Pero, por ejemplo, en la máquina tiene 10 niveles por 5 que tenemos aquí en Desperado. No tienen nada que ver, a excepción así del primero de que vas por el pueblo y tal, y bueno, alguna similitud, pero en principio no tienen nada que ver, ¿vale? Los que hay en ordenador con la máquina.
Y además los niveles de la máquina son más cortos que los 5 de... O sea, en total, yo vi a un tío ventilárselo ahí en YouTube, pero era como con inmunidad. Realmente le disparaban y no le mataban nunca al tío. Y tarda como 20 algo, no llega a media hora. Y un long play de Desperados llega como a los 40 minutos o por ahí. 40 minutos, sí. Quiero decir, es más largo pese a tener el doble de fases menos. Entonces eso es una cosa a tener también en cuenta. Las fases que nos encontramos aquí en Desperado. Bueno, tienes la del pueblo, que es la del principio, ¿no? Vale, pueblo, que es la del principio, pues típicos enemigos que te disparan. Lo malo que tiene, como pasa como el Black Bear, hay enemigos que te salen de la espalda y van a ti a lo bonzo. Enemigo que te tocan y la que pierdes, claro. Es la dificultad que le veo yo al juego, Jorge. Si solo salieran por adelante, yo creo que sería muchísimo más potable, tío. Pero esos son porque además van a por ti como misiles, ¿eh? Directamente. Te están persiguiendo los perros de ellos. Y ahí, ya te digo, como te pongas atrás del todo, dices, bueno, me pongo atrás del todo y voy disparando. Que, sí. Porque básicamente esto lo cambias por una nave y es lo mismo. Es como un juego de naves. Efectivamente. Lo único que, oye, con un Spelling Backer, es un juego de naves. No. Entonces, atrás, si te salen por atrás, pues te le comes y te quitan una vida. Tenemos 3 vidas para pasarnos el juego. Y luego los ítems que te salen, pues son un poco rancios, la verdad. Son como unas estrellas que hay que dispararles, ¿no? Y te sale... ¿Puntos? ¿Una vida? Una vida te puede dar y una... Una bomba que explota. Una bomba, sí. Yo no vi más, por lo menos jugando. Yo jugando no vi más que esas tres cosas. Puntos salen ahí, pasas por encima, los coges y tal. Otra cosa que se me ha olvidado. La historia del juego. Si ves las instrucciones es un drama. Te cuenta ahí una película que no tiene nada que ver. Un tío que entra... Como que la han sacado de un cacho de un libro... Y han hecho un cortapega, no te vienen las referencias de nada. Luego las instrucciones pone nombres a los enemigos que no corresponden. Luego con lo que sale al final del juego. O sea, las instrucciones. Es como que las instrucciones se lo han mandado uno ahí. Tú pon aquí lo que te salga los cojones. Porque no coincide nada. Pero bueno, vale. También diré que al final del juego salen los nombres. Pero luego no, hay nombres que no salen completos y en una revista que vi les ponen nombre y apellidos, o sea que yo creo que eso también se lo inventaron. Sí, como lo hablamos antes, Marlon, ¿cómo era? Sí, aquí sale, por ejemplo, que lo tengo apuntado, Bull, Melón Blando. Porque al final, bueno, nos estamos adelantando, pero bueno, al final sale como tipo película, sí. Y te va poniendo el Starring, que eso por es cierto, muy guapo. Ahora que lo nombras... Y aquí yo me voy a mojar y me voy a tirar al piscinón, me cago en Dios, sin agua y de todo. A mí me mola mucho más el Desperado que el Gunsmoke original. Y de hecho te voy a decir una cosa. Bueno, me mola más primero por el colorido, por la variedad que tiene, porque una cosa que tiene el Gunsmoke, que me fijé al ver el long play este, aparte de tener esos tonos marrones en los gráficos... que son un poco sosainas, son 10 fases, sí, pero prácticamente es lo mismo. Muchos pueblos fantasmas, los típicos pueblos de estos del oeste, fantasmas en ruinas, vamos, no fantasmas, en ruinas. Que también estás hablando de una placa de 1985, que en aquella época... Sí, bueno. En aquella época el suelo petaba, claro, pero estás hablando de 1985, bueno, ya tenías, yo no sé si Space Harrier de Segas del 85... Pues mira, del 86, un año después, ya te puedo asegurar que es Outrun. Y eso es una puta virguería. Es espectacular. Y luego, el final del juego está mil veces más currado. El final del Desperado que el que tenemos en Gunsmoke. Que el de Gunsmoke
para llegar tarde, y si hay alguien que se lo ventilara, yo creo que se cagaría hasta en Cristo 200 veces. Cuando vio ahí un muñeco puesto y con unas letras escribiéndose las típicas líneas, y se acabó. Y aquí no, tenemos un final un poco peliculero, ¿eh? Sí, venga, lo vamos a desvelar, ¿no? Dale para allá. Pues vale, pues al final cuando te acabas el juego... Bueno, luego comentaremos el tema de las fases, sí. Que hicimos para la primera. Pero bueno, el tema del final del juego, pues sale una escena, además que está animada, en la que sale un coyote aullando a la luna y sales tú ahí encendiendo de un cigarro encima del caballo y muy película, muy guapo, y sale Ben, sale Finn, y luego salen las letras, como lo que estamos diciendo, con los nombres de pues tal tío tal, y haciendo sí. La coña eso pues de John Wayne, pues John Vino, además las letras como en plan como si fueran las de las películas del oeste, ¿no? Sí, del oeste, en plan hechas, bien hechas, vamos, claro. Por eso te decía que hay nombres que la revista pues inventa, porque aquí sale Bull y por ejemplo en la revista pone Morgan Bull, lo soy Morgan. Lo has jurado porque te ha salido los cojones. Y aquí hay la tía, que sale una tía, Kitty, por aquí, en el juego. Y en la revista pone Kitty Mad Life. Que lo de Mad Life. Vaya nivel, es... vaya nivel. Sí, pero vamos, que lo típico de las revistas de la época. Unas historias pues, increíbles. Y nada, que nos habíamos quedado en la fase, la primera el pueblo. Luego, ¿a dónde pasamos? Luego pasamos a que tienes que cargarte a Kitty, o como cada uno como quiera cogerlo a la revista, como te salga los huevos, y es en la estación de tren. Sí, vas por las vías. Bueno, no lo dijimos, el primer enemigo en realidad es un tío como calvo con una bandana, se llama, bueno, esto de para atracar los bancos y tal, que se ponía en el oeste. Un pañuelo, sí. Un pañuelo, sí, efectivamente. Y eso, y la segunda es la mujer esta, y esta es como sí, como la estación de tren, vas por ahí por vías y tal. La tercera fase. La tercera es que. Es que vas por el cañón, por como por un. Sí, bueno, desfiladero. Sí, un desfiladero, sí. Un cañón. Y aquí ya me parece que en esta fase sale. Sale un tío como repeinado, así como... Salen los indios, joder, que siempre me lo he igualado ya. Aquí aparecen indios. Bueno, sí, aquí aparecen indios y creo que en la siguiente que también. Y bueno, no sé si ya en las posteriores empiezan a aparecer en todas. Aquí el enemigo del final es, no sé cómo se llama, que es como un tío, bueno, así un poco... guaperas, yo qué sé, no parece un aquí vaquero. Aquí los gatos, Penny... Penis, o como lo queréis llamar. En la revista le llama Charlie Penis, claro. Sí, es un tío así un poco más curradete, por decirlo así, un poco más guaperas. Luego, cuarta fase, ¿a dónde vamos? Pues, fíjate que la cuarta fase es la fase de la... Vas montando una balsa y te van saliendo cocodrilos y estos indios en canoa. Y aquí, por ejemplo, en la final del juego, este cuarto jefe ni le nombra. No me digas por qué ni le nombra. El cuarto jefe aquí es un fuertote, un... Claro, el juego no lo nombra, pero la revista le llama Bronco Caratapada. Bronco Caratapada. Esa descripción coincide con la del primer monstruo, pero con la del primer jefe, con la cara tapada. Pero eso luego voy a apuntar y un dato ahí que me di cuenta haciendo. Claro, es que por ejemplo, la revista dice, pues Morgan Bull, que es el tío, Kitty Malay, que es la esa, Charlie Penistar, Bronco Caratapada, que se supone que sería este, y el último, Billy el niño, Billy the Kid. Por ejemplo. Sí. Que aquí. Que en el juego pone Keith directamente, pero en la revista han dicho Billy el niño, Billy de Tijara. Sí, es como... El spray es como, bueno, el careto que sale ahí en el Sebus, que tal, sí, es como un niño. Es como un niño realmente. Pues pasa una cosa, tío. Y ahora sí que no sé si... Es que yo capturé la imagen de CPC...
no sé por qué, pero era de la versión inglesa. Y esto no lo comentamos, pero US Gold tenía, fue la que se encargó de distribuir Desperado fuera, ¿no? Sí. Y claro, les entró un poco allí de cagalería y dije, joder, tío, esto es que esto no es Desperado, se haga un smoke. Y claro, como tenían la licencia y demás, para no pillarse los dedillos, pues se ve que lo sacaron con ese nombre. Fuera. Con el nombre de Gun Smoke. Claro, yo la versión de CPC que capturé es de Gun Smoke. Y resulta que el primer jefe, o sea, el que nosotros decimos que va con el pañuelo, y aquí que es calvo y con el pañuelo, es en CPC sale donde la balsa. O sea, en la cuarta fase. Y el de la cuarta fase, que yo digo que es uno así fuertote, con, como con la barba así marcada y tal, ese sale en la primera. ¿Por qué? No sé si la versión... Tendría que echarle un ojo a la versión española, a ver si en CPC tiene el mismo, los mismos jefes en el mismo orden o no, pero... En el Gun Smoke pasa eso. Y por ejemplo, en la versión de MSX, que los hablaremos ahora, y la de Spectrum, no están en ese orden. El primero es el hombre este del pañuelo y tal. No lo sé. El resto de jefes en CPC, en Gun Smoke, están igual, ¿eh? Va la tía, el repeinado este, sí, para llamarlo, y el Billy el niño, para entender. El juego es prácticamente lo mismo, porque si ves el Gun Smoke, o sea, el que publicaron en el extranjero, pone Usgol. Y luego está la empresa de Go. Sí, efectiva. Y nombran a Capcom. Nombran a Capcom. Capcom por atrás no... ponen Capcom por abajo. Capcom no hizo nunca nada. Pachovich. O sea, Pachovich para cintas. Para esto. Siempre lo hizo segundas. Yo no sé si siempre lo hizo Usgol. Y luego Usgol se lo mandaba a hacer a distribuir. Se lo mandaba a hacer a otra. No tengo ni puta idea. Porque tienes. Bionic Commandos es de. Es de Software Creation, que es de Go también. Es de Go también, sí, el Bionic. El Strider salió... El Strider es de Usgol, pero no sé quién realmente cuál es. Porque Usgol, claro, no de, ellos programarían, tío. O serían simplemente distribuidores, o sea, no distribuidores, vamos, sí, que encargarían el trabajo a otros grupos. Yo creo que hacían las dos tareas, distribuían y hacían. Lo único que algunos a lo mejor, como pasaba... con otras empresas, decían, bueno, yo lo distribuyo, pero tú me haces una third party o lo que sea, tú me lo haces y ya está. Porque tienes luego... Por ejemplo, los juegos de Epic, estos todos de, bueno, California Games, los Winter Games y todos esos, estos los sacaba Usgol también. Los sacaba Usgol, pero bueno, en realidad la empresa era Epic. Y no sé... No sé, hay... Yo es que en esto hay... Hay luces y claros, porque yo oí en un programa de radio que si Capcom se enteró, que montó tal y luego tuvieron que cambiar el nombre a Gun Smoke para licenciar la máquina. Luego otro, como te comentaba antes, que salía en un programador y decía que si directamente los de Go, los de Usgol, habían copiado el código corta y pega, y el tío decía que no tenía ni puta idea. Yo no lo sé, tío, porque realmente... A ver, ya lo dijimos al principio, el muñeco y todo el rollo es lo mismo. Eso no puede decir uno, no, es que no se parece, vamos. Pero es que realmente luego, no tiene nada que ver, las fases en sí no tiene nada que ver con la... Si obvias el muñeco y la perspectiva, bueno, tema de los guantes y tal... Tú si obvias eso, luego el desarrollo, lo que es el desarrollo del juego, no tiene nada que ver, porque ya decimos, tiene 5 fases por 10 de la máquina, los decorados no se parecen, al principio sí porque es el pueblo, pero luego esto de la balsa y todo eso no sale nada en el arcade. Yo creo que fue por el tema de que también Usgol, me parece, que distribuía los juegos de topo en el extranjero. Y alguna movida debió de haber ahí con el tema de Capcom y tal. Porque clones, como hemos hablado... Clones había patadas de todo. O sea, tenías de comando, había ni clones de... Del... Joder, del Arcanist
les había patadas, de Gaudí les había patadas y había clones de todo. Luego, no lo comentamos, pero este juego está para Spectrum. Aquí voy a tirar de chuleta. Bueno, yo lo sé porque estuve capturando las imágenes estos días, pero voy a tirar de chuleta de computeremuzone.com. Y hay Spectrum, Astran y MSX, pero marca Atari ST y Amiga, pero no los hay para descargar. Yo no sé si es que tuvieron en su día intención o de verdad salieron y no se conservan las copias. Ni idea. Yo ni idea tampoco. Me imagino que de haber esto en Atari y en Amiga, que a lo mejor viniera de la mano de Usgol ya, pero con el nombre de Gunsmoke. Y no lo hiciera Topo. No lo sé, porque existe una versión de Commodore 64, que es Gunsmoke también. Horripilante, tío, horripilante, todo se ha dicho. Paso, enseñaremos por aquí algunas imágenes. Y no sale Topo por ninguna parte tampoco. Ponen como si fuera Capcom. O sea, sale lo de Capcom y tal. Pero. Yo no sé, es que esto no lo entiendo. Estamos aquí en una laguna de. Sí. Estamos un poco drama, porque no viene muy bien explicado. Yo ya te digo que yo he estado por internet a ver, sacando algo en claro y. Ni los propios que hicieron la movida, que aquello lo sabrá. Una Usgol o alguien de Capcom y yo qué sé. Hombre, esto de igual lo de Atari y Amiga, yo no sé por qué si realmente lo añaden aquí, pero claro, están desactivados los enlaces. No lo sé, si algún día a lo mejor tenemos la suerte de tener a alguien por aquí de Topo, igual nos puede iluminar algo de si esas versiones existieron o. Hombre, ya ves que en revistas se anunciaban Spectrum Aston y luego salía solo para Spectrum, por ejemplo. Claro. A ver, eso ha pasado, que o anunciarse juegos y luego no salir. También. Entonces, claro, ahí ya nosotros no podemos, no lo sabemos. Si alguien a lo mejor sabe algo de esto, de qué pasó con esta versión, lo ponga ahí en los comentarios. No de dudas. Y de puta madre. Más cosas. Bueno, hablamos del juego. Las versiones. Yo creo que de estas tres, tío, vamos a centrarnos en lo que es sobre todo Spectrum, Astran, MSX. Vamos a obviar por completo la de Commodore 64. No nos apaleéis los amantes del Commodore, pero es una versión que es dificililla. Bueno, lo veréis en imágenes por aquí corriendo de fondo. Pero yo creo que la de Astran que se lleva la palma, ¿eh? Aquí ganamos todo bien, porque salen, por ejemplo, salen locomotoras, que está muy bien hecha, sale lo que hemos dicho, sale los búfalos, que está, porque la última fase cuando sale el niño, salen búfalos, salen carretas, sí. Y se diferencian bien los colores y tal. Y luego yo el problema que tengo con estos juegos con Spectrum es que al ser la paleta de colores tan escasa y montarse el tema de los colores y esa mierda, pues que los disparos no los ves venir. Una de dos, o tienes una vista de Terminator, soy la puta bomba o. Macho. No, además en CPC, por contra, bueno, ya veis que nosotros somos CPCeros, que nos podéis acusar aquí de fanboys y tal, pero realmente el otro día dijimos en el Black Bear que la mejor versión era la de Spectrum. Pero hoy hay que decir que aquí se mueve muy rápido en CPC el muñeco. Sí, hombre, todos sabemos que según como este programa y tal, en Spectrum se movía un pelín más rápido, porque en CPC, tanto Spectrum como Aston llevan un Z80, pero marcaba el de Aston 4 MHz, pero no va, ni eso ni de coña. Es que llega 3,3 y luego el Spectrum. Son 3,5, van 3,5, no me acuerdo, 3,5 o 3,6, que no lo sé, que no sé. Bueno, sí, yo sé que va más rápido, va más rápido. Un pelín. Y eso dices, coño, es que ahora hago un overclock a la placa, le subo y no, ni se nota, no, pero en aquella época, unos ciclos o unos cachos de ciclo, como se quiera llamar, eso se notaba. Y en Spectrum tenía una puntica más de velocidad. Sí, pero no se mueve mal, ¿eh? No estamos al caso de ver el otro día que eso va casi a cámara lenta.
esto no se mueve muy bien. Se mueve muy bien. A ello añades, claro, lógicamente el colorido y la definición de los gráficos. Y teniendo en cuenta que el Spectrum tiene las limitaciones que tiene y que la versión de MSX vuelve otra vez más a ser un clon, es que ya no es ni... Aunque hay que señalar una cosa, que aquí no lo dijimos en el Blapper tampoco y todo esto, pero MSX se comían los gráficos estos, pero la música era mejor que en Spectrum. La música y el sonido eran mejores que en Spectrum. Que ahí sí que a lo mejor, yo no sé si el hombre este Gominolas que repite aquí en banda sonora, yo qué sé, a lo mejor se esforzaba algo más por aprovechar en lo suyo que era el tema de la música, porque en lo otro no ni cortaba ni pinchaba, pues a lo mejor el hombre sí que se esforzaba algo más en aprovechar las cualidades del MSX, pero sí que se nota que está mejor hecho el sonido. Hombre, es que... Spectrum sabemos, yo desconozco el chile sonido lo que hiere. Yo sé que Amstrad lleva un Texas Instrument, que estoy hablando de memoria ahora, que es casi lo mismo que lo que lleva un Atari ST. O sea, el chip de CPC y el de Atari ST es lo mismo. Y es lo mismo, bueno, Atari ST tal, tiene más memoria, lo maneja mejor, lógicamente. Entonces el sonido, pues ahí, y en MSX pasa lo mismo. MSX me parece que es el Texas Instrument que lleva MSX y Amstrad, me parece que es el mismo. Pues no tengo ni idea, tío. Ahí me pillas. Sé que existió luego como algo que sacaba con AMI, SCC. Sí, los chips SCC famoso, que son. Es lo que hemos hablado siempre, un adictivo, un añadido que le hacía tener más, me parece, más canales de sonido y tal. Sonaba muy bien, claro, pero nativamente el ordenador no era capaz de reproducir ese sonido, vamos. Pero sí, vosotros poned ambas versiones Spectrum MSX y notaréis que de verdad que suena mucho mejor en MSX. Esto es evidente. En los dos juegos que llevamos analizados, esto es evidente, y no sé si era por el buen hacer de nuestro amigo Gominolas que se lo curraba ahí un poco el tema, y ya no era simplemente portar los gráficos de manera incluso patrañera, porque vimos en el Black Bear que al final ya no, es que no tenía ni color, era monocromo, es que ya eso era una dejadez total y absoluta, ¿no? De todas maneras, ahora que me viene a la mente, claro, es que esto, yo no sé, en 48K, que era el ZX Spectrum, el primero, fue más famoso que hizo Sinclair. Yo no sé eso que llevaría de sonido, yo no sé si lo reproduciría. Yo sé que cuando, ya todos sabemos que Amstrad compró Spectrum, y fue cuando realmente pues el Spectrum empezó a ser un ordenador, porque cogió Amstrad y lo transformó, pues el teclado profesional y tal, le metió el chip de sonido, metió los 128 kilobytes y metió el chip de sonido de la ASCA CPC. Entonces ahí... Claro. Ya, que a lo mejor pudiera ser esto, bueno, pues podría ser, sí. Que a lo mejor... Claro, porque a lo mejor me viene uno y me dice, coño, yo es que mi Spectrum Plus, ya no me acuerdo. A lo mejor que esto era diseñado para 48K o... Sonaba, me cago en 10 de puta madre, ¿qué me estás contando? Ya, a lo mejor en 48K no tenía ni sonido, porque no lo sé. Este juego, que luego dijimos, salía 875 pelas, a las míticas 875, ya venía con la rebaja aquella, bueno, de la que todos sabéis, vamos, que se ha hablado 150.000 veces. Y en Inglaterra, pues esta la estoy tirando lógicamente de chuleta, ya os digo que de Computer Emozone, pues marca 9 libras, tío, es un pastizal, ¿eh? Sí, es caro. Es un pastizal. 9 libras no son ni... Bueno, no son ni de coña. Es que son más de 10 euros. Que una cosilla que recalcar. Todo lo que estamos que eso, excepto 4 datos que hemos cogido del juego, yo he cogido de los nombres y tal, todo es de memoria. O sea, sí. Lo que he dicho ahora, que no... Ahí a cañón, que... No nos da gratis. A por él con una antorcha. Que lo he dicho de puta memoria, que seguramente haya más de un dato que esté mal.
y que no, sí, que no me lo tomes en cuenta. Que, que corrijan lo que sea, que para eso lo que sea, que lo digan, claro. Los comentarios, joder, que ya lo decimos mil veces, que nadie nada ha aprendido. Mira, por decirte algo de los créditos así, luego vamos a hablar de otra curiosidad que yo eso no lo sabía y me la comentaste tú de otro juegaco que hay por ahí y va a haber que echarle un veo. Pues parece ser que la programación, y aquí digo que estoy tirando de chuleta, que viene a cargo de Juan Carlos García, la de CPC es de Emilio Martínez, la de MSX de Carlos Arias, y gráficos son Julio Martín y Miguel Blanco, música ya dijimos que Gominolas. Gominolas hacía casi, yo creo, no sé si hizo todos o casi todos. Sí, en Topo casi era monopolio total, una producción artística brutal el hombre. Y bueno, la música está compuesta por él, pero está programada por Gonzalo Martín y luego la carátula, el sello inconfundible, ¿no? El Maestro Aspiri, ahí ya tenías, ahí lo que hemos hablado, ahí ya tienes el 60% de las ventas, porque veías y decías, palote. Claro, ahí está. Ahora que sí, esta o Black Bear, yo Black Bear, tío. Hombre, también decir que la música de Gominola sí, poco original. O sea, si la otra era la tonadilla de típica de piratas, esta es la tonadilla del salón, de las películas de Tintín y la del organillo. O sea, que no se come mucho la cabeza al hombre para hacerlo, porque en el humo in-game no hay música, hay unos efectos de sonido. Sí, disparos y tal, lo típico. Y que eso, que te quedas con esta o con Black Bear, tío. De portada, joder, digo, de... Ah, de portada con Black Bear. Black Bear, portadón, pero... Hombre, esta no está mal, pero... Muy dramática ahí con el tío, como le dispara y como rompiendo, pero... Black Bear es un pasote, pero brutal, brutal. Y... ¿qué? Ah, bueno, comentar también. En las revistas de la época, por ejemplo, Micro Hobby lo trató muy bien, para que os hagáis una idea, 8, 9 y cosas. Y la Micromanía ya le dio un poco más de leña, tío, ya bajaba, ya había unos 7 por ahí clandestinos, ya... Sí, pero vamos, es que este juego era lo que le mandábamos... Este juego es arcade. No es como Black Bear, que dices, bueno, tengo que ir a buscar una movida, o sinceramente... Por meterme con... Joder, no con meterme con ello, pero en 1987 yo tenía 7 años. Coño, demandabas este tipo de juegos. Te ponían... Yo me ponían a un Filmation, un Elor, una cosa de esas y decía... Estoy más perdido que un hijo puta en el día del padre. ¿Sabes? Y es que así, es verdad. Y te ponían un Batman de John Rickman y decías... Joder, vale, pero no me entero. Y esto era, vale, era lo que te encontrabas en una sala máquinas. Es que lo definiste tú bien al principio. Esto es básicamente un juego de naves, pero con vaqueros. Sí. El muñeco, para que os hagáis una idea, se mueve solo hacia arriba y tú lo único que tienes que hacer es disparar o hacia adelante o, sí, o en los dos. No puedes nunca, pese a que te salen por detrás, no puedes disparar hacia atrás. Esto es lo que se mueve. Claro, es una nave, ¿qué cojones? Es una nave con un spray de... Y además tiene el scroll automático, que sería, diríamos, horizontal, vertical. Vertical. Sí, tiene el scroll automático que te tira para arriba, o sea, sí. No es el mismo tal, es ya te digo, es un juego pues de naves. Sí, totalmente, además de naves, es que no... La misma mecánica absolutamente de cualquier juego de naves, pero con la ambientación de West. Y luego, hay un juego por ahí, tío, que yo no lo conocía, y me lo acabas de revelar, y parece incluso mejor que este, a priori. Bueno, yo tendré que cargarlo. Yo no lo he probado. Yo no lo he probado tampoco, he visto un vídeo porque me lo comentaste tú antes, pero... Joder, parece que tenemos lo mismo en la versión de CPC. Hay un long play por ahí del hombre este, el Sifo, este que comenta los juegos y tal y de CPC y se lo saca. Que por cierto, hay un canal que no me quiero olvidar, pero ahora esperar que tire de chuleta, porque me molaba que darlo a conocer, porque lo conocí de... El canal que me dijiste es ayer del chico ese, ¿no? Sí, efectivamente.
Esto y... Bueno, comenta tú del juego este de... Y luego ya digo yo el canal, sino del Bounty Hunter este de... Sí, que tenemos pues, de Codemasters. Pues yo buscando por ahí... Mira, lo tengo apuntado, porque era chuletica. De 1989 salió un juego de Codemasters, de estos de la línea... Codemasters se definía mucho por la línea que llaman budget, o sea, línea barata. Eran juegos que no eran malos, pero eran baraticos. Y salió este juego y es clavo al Gun Smoke. O sea, dispara en tal, dispara las tres direcciones, tienes el pergamino de guantes a la derecha. Lo único que mete entre medias es una fase como que vas montando un caballo y vas disparando con el punto de mira a unos tíos que están en un tren, como unos bandidos. Sí. Y tal. Pero prácticamente es lo mismo. Pero yo no sé, tío, yo en los vídeos, es que tiene muy buena pinta, tío. Tiene como que se mueve muy bien, un colorido espectacular, y luego añade las fases estas que dices tú del tren, que ya ahí es un aliciente más. Pero sí, el juego realmente es lo mismo. Y lo que te he hablado antes, pues Codemasters se definió mucho por el tema de sus juegos, esos solían, tenían tufillo de copias de otros, como hemos hablado del Championship, el juego ese de esquí, de casco en una moto acuática, esclava al Super Sprint. Sí. El SAS Combat Simulator, que te he comentado, tiene... Es clavado a un Ikiri Warriors, se monta hasta en un tanque y luego entre medias tiene otras fases que son clavadas al Green Beret, que son temas con el pie andando. Qué grandes, tío. Que es el MiG-29 del Fulcrum, no sé qué, que se le tengo también. Y ese es clavado al Afterburner. Lo único que es un MiG-29, el avión ruso ese que hicieron que lo petaba ahí. BMX Simulator este, que podría ser un off-road de estos de visto desde arriba, ya sabéis, el de los coches, esto es la máquina de los road, super off-road, no se llama algo así. Sí, sí, tío, qué cojones, son... Lo hacían de aquella manera, eso sí, te lo vendían, que era 595 pelas o algo así. Eran muy baratos. Eran de estos del Budget o Butch. Budget, eso, salían siempre las páginas ahí con un... que te ponía Codemaster, no sé qué. Y luego te venían en estas, me acuerdo yo, estas típicas planchetas de las papelerías. Yo compraba juegos, había en papelerías, pues 395 pesetas. Sí. Y venían siempre estos juegos de Codemaster. Venían esos juegos, cierto, es cierto. Vale. Pero bueno, no, tampoco... Para ser lo que era, no estaban mal los juegos, ¿eh? Quiero decir, por ejemplo, este de los vaqueros, yo tengo que echarle un veo, porque al principio por lo menos pinta muy bien. Pinta, es como si fuera el de esperado, pero un pasito más allá. Muy guapo, parece que se mueve bien y tal. Y luego, bueno, yo no sé, estos del BMX Simulator y todos estos que hablamos, de las motos de agua, el Jet Sky, este, ¿cómo se llama? El Simulator y todo esto. Eran entretenidos, tío, era lo que eran y yo tampoco se les puse. Bueno, lo que eran, tampoco pretendían. Yo, por ejemplo, del MiG-29 guardo muy buenas, porque era un avión y era, ya te digo, clavado el Afterburner, te salían por debajo y tal. Y tenía un efecto muy bonito que cogías una bomba, la bomba H o no sé qué, que te eliminaba a todos los enemigos en pantalla. Y cada vez que la tirabas se te formaba la pantalla al hongo atómico. Y era muy espectacular y era muy guapo, vamos. Tengo muy buenos recuerdos. Estaba muy bien. Y yo creo que más o menos, pues yo creo que lo hablamos todo, ¿no? ¿Nos queda algo que por ahí que hablar para del esperado? Bueno, que tiene la segunda parte, ¿no? Ya muy posterior. Muy posterior, que esa, sí, la hay para 8 bits también, ¿no? Sí, pero esa yo no la controlo demasiado. Cuando hagamos el vídeo, pues habrá que probarle tal. Pero yo las imágenes que he visto por ahí tienen se parece un poco al... Joder, guardando las distancias un globo. Al Sunset Riders. Sí, ya es como... Yo sí la probé, sí. Pero no en su día, ¿eh? O sea, la probé años después cuando empezó el tema de la emulación, ¿no? Yo en su día ese juego sí que no lo tuve. Es ya, cambia el rollo completamente, pues estamos hablando de un scroll horizontal, no tiene nada que ver con el desarrollo de la primera parte. Ahí la sacaron un poco ya al final, cuando estaba languideciendo ya todo el tomate este, y está en...
está ya para PC. No sé si incluso... Bueno, no sé si está en VGA, tío. ¿Qué quiero decir? Que no es de los primeros PCs de EGA o CGA. No lo sé si ese juego está incluso en VGA. Habrá que echarle un... Habrá que echarle un tiempo. Sí, con el DOSBox o algo. Y yo no sé si existen versiones... O ese juego se quedó en PC, tío. Ahí ya no. Yo no sé si... No, a mí... No hay para CPC, tío. Yo no lo sé, no lo sé. Bueno, lo miraremos en su día cuando lo traigamos a colación y a correr. Por lo demás, ¿quieres darle una nota o lo dejamos así que la gente lo pruebe si no lo juego? Pero juegue, hombre. Yo particularmente yo me mojo de la nota. Yo este juego le doy un 7. Sí, yo coincido contigo, tío. Yo creo que sí, que está guapo. Volvemos a las mismas. O sea, no es todo oro lo que reluce. O sea, en aquella época hubo cosas muy buenas y hubo mucha mierda. Es como el catálogo, por decir uno, que a lo mejor la gente luego me escupirá la cara. ¿Catálogo de Nintendo es enorme? Sí. Pero hay mucha broza. Hay broza, bro. Hay broza. La de Game Boy es enorme. Hay mucha broza. Claro. La Play 2, enorme. Y encuentras mucha broza. Desde que pasan en. Y juegos que no valen ni para tomar por el culo. Sí, que tú puedes decir, hay 3 millones de juegos. Pero a lo mejor llegas y. No te digo que los buenos si te encuentras un montón, una porra de buenos. Pero no era todo. Claro. No era todo, ni mucho menos lo que pasaba por nuestras manos era bueno. Va. Eso es. Pero bueno, en este caso. Por ejemplo, yo creo que el juego lo reúne todo para triunfar. Un arcade... Yo voy a hablar por la versión de CPC, que yo creo que estimamos que es la mejor con diferencia de las que hay. Un arcade simplemente es como si fuera de naves, para entendernos, pero con ambientado en el oeste. 5 fases muy variadas entre sí. La verdad es que son bastante variadas, eso, las vías del pueblo, las vías del tren, lo de la balsa y todo el rollo. Muy largo, que amortizaba la paz. Estamos hablando de 40 minutos para ventilarte el juego, ¿no? Sí. Para ser un arcade es muy largo, cuando lo que se destilaba a lo mejor eran 10-15 minutos. Entonces, claro, 40 minutos te está ofreciendo ahí muchísimo juego. Y luego gráficamente en CPC luce muy bien, tío. Y no sé, yo creo que luce muy bien el juego. Una definición, los gráficos, los no solo los muñecos, sino de los decorados. La cosa de los juegos españoles es que gráficamente lucían en CPC, lucían muy bien. Desde Dynamic, Topo, Opera y Figurat. Hacen, pero claro, luego es la jugabilidad, porque aquí yo creo que tenemos dos juegos de Topo que para mí son un drama, que son Stardust y Silent Shadow. El Silent Shadow que ahí fardaron del juego ese, y hablaremos del largo y tendido porque... Sí, hablaremos del Stardust. A mí me marcó porque lo tuve original en su día, tío, y sí. Nunca conseguí hacer nada con esa puta nave del principio. Un drama absoluto. Pero bueno, eso también entra en parte la pericia que tiene cada uno jugando. Para acabar, encontré el canal. El canal es tiene nada. Estuve hablando con el hombre este y se me dijo un mes o dos meses o por ahí. Que vamos, que es nuevo el Trinky. Tiene long plays o... Ya sabéis, pasarse juegos, ¿no? De CPC. Y lo que pasa es que no tiene comentarios. Yo le estoy animando y desde aquí le mando un saludo y le animamos a que ponga comentarios, ¿no? Para hacerlo más ameno. Que queda de puta madre, tío. Yo qué sé, comentaría y pues mira tal. Porque es que ver la partida sola y tal se te hace un poco durillo. Yo por ejemplo algún vídeo de MTR no es lo mismo. Tiene vídeos solo. Y luego comentado gana 20.000 veces más. O desde aquí que mando un saludo a Jonadevil,
Ahí. Que tienen sus partidicas. Joder, macho. Que es un crack, es, sí, es señor. Un fiera, es un fiera. Y las comenta. Y tío, aunque tal, y quedan de puta madre. Joder. Eso es. Pasaros por el canal también de Jonar Evil, que tiene ahí cosas muy guapas. Y bueno, este se llama J. Gonza. Una J y Gonza como si fuera de González o tal, pero J. Gonza, lo buscáis. Y son partidas de CPC. Pero ojito al tío, que se pasa juegos como el Ulises. Bueno, como dijo que como se picó con el Black Bear es lo más reciente que tiene. Cuando vio nuestro vídeo y tal, pues se picó y ahí se lo ventiló. Pero sí, así sí, como que no quiere la cosa, yo qué sé. En un cuarto de hora. Narcopolis, yo qué sé, tío, que tiene juegos que dices tú, son prácticamente impensables de que te los ventiles. Ahí se los ventila el hombre con la pija, como el que dice. Entonces, es animarle, tiene... J. Gonza, supongo que será, o lo que sea, Juan, José, o lo que sea, anímate, tío, a comentar, aunque sea como Masca y compañía, Masca y Néstor, Marcos Martín, al cual mandamos también un saludo, aunque sea, no a la vez que juegas, porque es muy difícil, tío, la verdad es que hablar y concentrarte en todo lo que sale en pantalla, no, pero... graba y luego vas comentando ahí la partidilla, lo que veas, o curiosidades del juego, o tal, y la verdad es que se hace mogollón más da menos. Pero bueno, que recomendamos, pasaros por su canal, J. Gonza, J. Gonza, recordad, y ahí os podéis suscribir y demás. Nada, damos por finalizado el capítulo de hoy, que creo que va a ser bastante extenso para suplir un poco esta ausencia que estamos en Retro Madrid. Efectivamente. Yo creo que esta serie le resultará amena a la gente. Hombre, los seguidores más jóvenes, pues a lo mejor... no sé, pero... chorrea un poco. Pero bueno, oye... que aquí, pues... sabe lo que se los cojones. Mayormente... bueno, seguiremos analizando. Si queréis juegos de la otra gran compañía, pasaros por el canal de Xavi, Xavi YouTube, os pasáis por ahí, al cual mandamos también un saludo y agradecer en el alma ese programilla que se curró para los directos, para seguir los comentarios y tal, que eso vale su peso en oro y un poco más. Totalmente desinteresado, que puede usar cualquier... cualquiera tiene ahí un vídeo donde lo explica cómo se usa en su canal y pone la dirección para que lo uséis los que os vengan gana. Más que nada está pensado para directos, pero bueno, en realidad podéis monitorizar los comentarios de cualquier vídeo, ¿vale? Y tiene ahí pues la compañía de Dynamic y joder, desde los Navimus, Armimus, Pájaros de Bangkok, tienes... ahí te comenta las versiones que hubo, te las pone ahí en pantalla, aspecto un Astran, sí. Tal, y están muy bien los vídeos. Está de puta madre, pasaros por allí porque tiene la serie de Dynamic, está de puta madre. Pues nada, Jorge, que nos vemos de aquí, pues supongo que una semana, que el sábado después de Retro Madrid y todo eso, que andaremos por aquí... dando guerra de alguna manera y si habrá no, también... que comentar batallitas y historietas, claro, poticos y movidas que echaremos y eso es, y luego tenemos y pendiente más adelante que hacer de esto del software español un debate ahí que nos pidieron por Twitter, pues hacer un poco eso sin fanboyismo, dando leña cuando haya que dar leña y cuando no aplausos. Y este hombre del J. Gonza, no me digas por qué, me viene un puntazo a la cara. Se pule el RAN, tío. ¿Cómo cojones puede ser eso, tío? Hay gente que está predestinada a hacer cosas. Juego jodido, tío. No, lo siguiente, impresionante, tío. Yo es que era manta. Y lo reconozco, era un puto manta. Pero como los feos tienen derecho a mojar, lógicamente... yo soy feo y tengo derecho a jugar. Pues también los que somos malos jugando tenemos derecho a jugar. Pero en su época, pues igual que lo de la recreativa, lo que hemos hablado. Hay máquinas que teníamos, yo por lo menos las tenía vetadas. Yo cuando iba a los recreativos o con mi padre a tomar el vermú, me decía, toma 25 pelas. A lo mejor te daba de los 5 bares 25 pelas, un crédito. No ibas con esas 25 pelas al RTAC. Porque ibas a durar una décima de segundo, cogías otra máquina que manejabas un poco más,
a un Tetris o un Pac o alguna cosa y te digo, por lo menos, o un Street Fighter jugando un poco así, y dices, bueno, por lo menos dura 5 minutos. Pero bueno. Ay, por cierto, después de Retro Madrid, cuando volvamos otra vez a la actividad, va a haber sorpresas. Va a haber una sorpresa en el canal y esta sorpresa es gracias a Edu de Factory Arcade, ¿vale? Es el que hay que agradecerle el tema, yo se lo agradezco en privado y demás. Pero que sepáis que va a haber algo y ya no decimos más. Vamos a crear un poco de hype. Me cago en Dios. No va a apoderarse del hype solo Ubisoft y Molineux y todo esto. Va a crear un poco de hype. Así que nada, tendremos algo por aquí, pues. Y algo por aquí. No decimos más. Pues nada, Jorge, que encantado de estar aquí otra vez. Vamos a seguir con esto, ¿no? Por supuestísimo. Pero vamos. Así que nada, nos vemos a la vuelta del Retro Madrid, chavales. Disfrutar. Bueno. Adiós.